Y acá le doy la bienvenida a la zona sur del Río de la Plata, más precisamente Berisso. Y si hablo de Berisso, hablo de este gran amigo, guía referente de la zona y habilitado, Fernando Sánchez. Y ya lo dejo con la primera captura tras haber navegado 45 minutos, una hora, hasta el kilómetro 64 del canal. Hey, Marcelo. Vamos, vamos a ver, amigos. arrancamos. Primer tiro del día, ¿eh? Vamos. Hermoso. Agarralo de acá. Yo. Arriba. Y le quiero aclarar que cada vez que acudimos a hacer un informe desde Berisso, vamos seguros, recomendamos a alguien de confianza, una persona que usted lo va a consultar y le va a decir la realidad del pique, cómo están las condiciones climáticas, va a ir en una de las mejores embarcaciones de la zona. En un ratito le voy a contar todas las comodidades y características que esta posee. Y realmente la pesca explotó en la zona sur. Llegó el mimoso primero a la zona norte de Río de la Plata y ahora está en el sur picando muy, pero muy bien. Así que, colega pescador, no se lo pierda. Llame a Fernando. En un ratito seguimos disfrutando de los mimosos de Berisso. Hola, pescadores. Hola, Marce. Bienvenido a Luz del Alba. Hoy vamos a presentar cañas de bycasting. Venimos de una larga saga de cañas de dos tramos, que como siempre decimos, es la gran tendencia. Pero lógicamente no todos son dos tramos. Un tramo funciona y excelentemente bien. Queremos presentarles hoy una línea extremadamente completa de nuestra marca Montague modelo Mayhem. ¿De qué se trata Mayhem? Mayhem es una caña extremadamente rápida, con grafitos de última calidad, todas con incrustaciones de carbono, pasahilos de óxido de aluminio siliconado, mango de eva cortado, los portarriles también cortados de excelentísima calidad de la famosa firma Seagate. El portarril así cortado está bueno porque aliviana mucho el producto, dándole una mejor acción de punta. ¿Por qué decimos que es una línea pragmática? Porque en realidad esta es una línea que está diseñada para que cada pescador encuentre tanto el largo como la acción que necesita para la pesca que va a realizar. Paso a detallarle primero lo que son acciones. Tenemos 10-17 libras que viene con el manguito cortado en eva en color azul y negro, las 12-20 libras que viene con el mango cortado en rojo y negro y las 12-25 libras que viene con el manguito verde y negro. Perfecto, acá tenemos tres acciones, pero a su vez de cada modelo hay cuatro medidas. Esas medidas son 5.6 pies, 6 pies, 6.6 y 7 pies. Cañas para todas las pescas que se pueden realizar en Argentina, básicamente en agua dulce, y para que cada uno de ustedes, pescadores, encuentren el largo, la acción que necesitan y el pragmatismo que tiene nuestro modelo Mayhem. Búsquenla en los mejores negocios de pesca a lo largo del país. Y a usted, comerciante, si le interesa trabajar todos nuestros productos, los invitamos a que se contacten y un asesor de ventas se comunicará con ustedes. Muchas gracias, Marce. Gracias, pescadores. Buena pesca. Mientras seguimos disfrutando de estos incesantes piques, te comento que la embarcación de Fernando es un casco que tiene quilla en V, con lo cual corta muy bien el agua, es muy confortable navegar ahí. Tiene una eslora de 8 metros que le da
una comodidad increíble al pescador. Tiene una motorización de 125 caballos con motor auxiliar. Tiene todos los elementos de seguridad, VHF, ecosonda y obviamente la responsabilidad de una persona que hace muchos años que guía en la zona y da una seguridad total para poder disfrutar de esta hermosa pesca. Sale desde la mañana muy temprano en Marinas del Sur, en Berisso, y tras navegar 45 minutos a una hora, de acuerdo a cómo está el viento, la correntada, llega al kilómetro aproximadamente 64 del canal, donde fondea y se inicia esta pesca. Ah, no te puedo creer. Esto es re práctico. ¿Y cómo mantiene? ¿No es cierto, mi amigo? ¿Cómo andás, Marce? Tenés razón, la verdad que siempre tenés razón, das en la tecla. ¿Viste? Los bolsos térmicos son una opción muy, muy copada, Marce. Porque realmente sorprende lo bien que mantienen. Pero aparte lo bueno que tienen es que uno cuando lo termina de usar, lo pliega, lo guarda, ocupa mucho menos espacio, es mucho más liviano. Por ejemplo, los ciclistas lo usan muchísimos, los que se van de mochila, o el que se va con el auto también y no quiere llevar una conservadora tan grande. Dieguito, la gente que viaja en micro hoy día a la costa, o a una lagunita, un fin de semana. O te vas en el avión también, que no te puedes llevar una conservadora grande, que es muy voluminosa, bueno, te llevas una... Aparte, están tan bien hechas. Bueno, acá tenés algunas de estos que entraron nuevas de la marca Spinny, y esto recién entró al país, están muy, muy buenas, son importadas, de una calidad, una terminación excelente. Las tenés en muchos tamaños, ¿sí? Este es un lindo tamaño, tipo, sí, tipo bolsito, y obviamente tienen para colgarlo. Todos estos cositos para colgarlo obviamente están mal, se alargan, ¿no? Se alargan o se acortan. Obviamente, a gusto del cliente. Esta, por ejemplo, tiene la apertura así. Tiene en realidad dos compartimientos, un compartimento grande con un bolsillo y otro compartimiento acá arriba para tener cosas separadas de lo de abajo. Fíjate, ves que está separado. Claro. De lo otro. Podemos decir para el fiambre que no se te mezcle con las bebidas. Tiene dos compartimientos, los dos aislados. O con el hielo, exacto. Muy, muy copado. Que para carnado también. La lonchera esta, por ejemplo, como decís vos, para la carnada se vende muchísimo. Es algo re práctico para meter la carnada con un gel adentro. Chau, nos dura la carnada fresca todo el día. Obviamente para los chicos, para el colegio. Para el cole, tal cual. Tenés una lonchera así un poco más grande. Si no, ya un bolso más grande. Y ese no lo perdés, mirá qué esto, color. Esto, por ejemplo, es nacional, pero de muy, muy buena calidad. Realmente lo de Tristel está muy, muy bien hecho y es muy, muy económico. Ahora vení, seguime, mirá. Esto es una maravilla. Esta está buenísimo. Lo de arriba, sí. La protección. Abrimos acá y accedemos a las cosas directamente por acá sin tener que abrir. Claro, que no se vaya el frío. Y mirá cómo está trabajado para que conserve el frío perfecto en la tapa. Sí, cierra todo con el abrojo. No, está buenísimo este bolso, la verdad. Muy fíjate bueno. Que tiene, mirá. Para poner cosas, bolsillos, todo sí. Afuera. Y tiene hasta destapador. Mirá vos. Un detalle. A vos que te gusta no, la birrita. Yo te agradezco muchísimo. Sabemos que envíos a todo el país. Que la gente venga acá a Instinto Outdoor. Pero, Dieguito, esta me encantó. Esa te gustó, viste qué bueno. Me encanta, está buenísima, ¿eh? Bueno, gracias, ¿eh? Nos vemos, gracias. Hasta la próxima con más novedades. Cada birrita con cada sanguchito, ¿eh? De Cantimpalo, que me encantan, con queso. Me voy a acordar de vos. Hasta luego. Hermosa. Play en Esquina te ofrece el mejor servicio. Cabañas totalmente equipadas con bajada propia de embarcaciones. Lanchas totalmente equipadas con doble plataforma para casteo. Con motor eléctrico para regular las derivas, todas las modalidades y especies, dorado, pacú, surubí, la más rica variada, y por qué no disfrutar un buen asadito o una fritanga en isla. Llamalo a Chulito Delgado y regalate la mejor jornada de pesca. Si le metes una medida más anzuelo, no lo pinchás. Gordito. Lindo. Lindo bagrecito. Bueno, Ahí está enojado, che. Otro más. Son. Arriba.
Se hace un cero esa caña, ¿eh? Mimoso. Vamos con Nene, ¿cómo estás hoy, eh? Prendido fuego. ¿Cómo estás hoy, eh? Mirá. Hermoso, che. Ah, claro, el negocio lleno de gente y el señor preparando el colchoncito para dormir la siesta. Y bueno, Marce, lo recibimos ahora. ¿Cómo va, Leandro? ¿Y vos? Una humorada, pero... Se viene la temporada de todo esto, el camping, ¿viste? Los pajaritos, estás en tu carpa. Olvidate, ¿eh? Olvidate. ¿Y por qué no recibido gente en casa? Obvio, que no. Viste, siempre hace falta un lugar que se te cuela algún pariente exactamente, exactamente. O el novio de la nena y no vas a comprar una cama. Claro, olvidate, olvidate. Y son buenos y cómodos. Son buenos, son cómodos, aparte que son bien anchitos y... Bio reforzados. Sí, esta parte de texturada que es muy bonita, ¿no? Así que... Que evita transpiración. Exactamente, ¿no? recién ingresados, así que en breve a una muy buena oferta en la página web. Así que no pierdas pisada a las redes del Delfín. No, para nada, por supuesto. Y veo que entraron más cosas por sí, ahí. Sí, hay carpas, mochilas, tenemos doble techo para las carpas que vienen sin doble techo. Bueno, de todo un poco. Ah, eso está bueno. Tenés, viste que generalmente a veces tenés un accidente y lo primero que se te pierde es el doble techo. Exacto. Tenés de repuesto doble techo. Doble techo para carpas hasta 4 personas, o sea, carpas iglú, ¿no? O sea, un doble techo que no es súper grande, pero es suficiente para poder reemplazar el original. ¿Y envíos a todo el país? Envíos a todo el país, por supuesto. ¿Y hay que seguir las redes? Por supuesto, obligatoriamente. En Instagram, el Delfín Outdoor, o si no, www.casaldelfin.com.ar. ¿Te dije que la nena está de novio? ¿En serio? Sí. Lleva el colchón sí, al novio. Me lo llevo por las dudas. Hasta luego, no sea cosa que tenga que pagar una plaza más. Olvídate. Hasta luego. Chao. Que no me vea Goli. Seguimos disfrutando del bagre de mar en la zona de Berisso. Y bueno, le comento la jornada junto a Fernando Sánchez, una jornada de pesca para esta especie. Sale aproximadamente a las 8 de la mañana y... vienen de regreso a las 4 y media de la tarde, ¿eh? Tienen muchas horas para pescar, para disfrutar. Realmente la pesca está muy buena. Y vamos a hablar un poquito de la línea, muy sencilla, plomada y de acuerdo a cómo esté la correntada. En Berisso no hace falta mucho plomo, como en la zona norte de Río de la Plata. Va a poner un esmerillón con una brazolada de unos 80 centímetros de nylon del 0.50, con un anzuelo 7.0 va a ser ideal, no tenga miedo en pasarse de anzuelo porque realmente la boca del bagre es muy fuerte y muy grande, ¿eh? Seducirlo con mucha carnada, la carnada está provista también por el guía, calamar y anchoa, la anchoa anda muy pero muy bien, pero el que quiere rematarlo con un poquito de calamar, una tirita, un tentáculo, va muy bien. Recuerde, la anchoa, si la ata con hilo elástico o hilo dilvanar, va a quedar, no la va a perder, le va a durar más tiempo en el agua, aunque está tan bueno el pique que enseguida van a tener la oportunidad de clavar e izar lindos ejemplares. Los promedios de bagre de mar se están dando entre 2 kilos, 3 y medio, con la sorpresa de los de 4, 5 y hasta 6 también. Dicen que si pescas lisas te recibís de pescador, pero eso sí, hay que tener buenas líneas. Acá ya tengo armadas algunas. Estas son las tradicionales 3 bollitas clásicas, armados los anzuelitos con, le ponemos unas lanitas rojas para llamar la atención. Esta es la línea que la podés pescar a flote o con una boya mandale dejándola fija. Y después estamos armando esta, que es la aérea, que es la que más se está usando actualmente. Aérea o chiripá, ¿no, Beto? Sí, le dicen de dos formas. Nosotros le decimos más aérea, pero a veces en el interior le dicen chiripá. Y bueno, y esta también se pesca con una plomada o una boya mandale, depende de la profundidad que haya. Y estamos armando, mira, en este caso es madre del 50, la hacemos con todo un nudo
tipo corredizo, pero fijo, porque lo estamos haciendo con nylon, cosa que lo corremos bien, lo dejamos al lado del rotor y con nylon se aprieta bien y queda el nudito bien. Ya bien hecho, ¿viste? Si no surge... se corre para nada. De vos acá tenés brazoladas de 5, 10, 15 centímetros le das, que es lo normalmente. Y acá se pesca en el salado o en los canales, el canal 9, cualquiera de ellos. Le pones un plomo o una boya mandale si querés, si es muy profundo, para darle más profundidad. Y la línea queda fija y tenés... Es como un paternoster. Te queda, exacto. Mira, vamos a desarmar esta, es más fácil que explicarla. Nosotros la armamos con esta boya, que es la boya que vas, te va a marcar el pique. La cagüeta que te va a marcar, exacto, el pique, que dicen que como que salta, así que hace pipi cuando te pica la balisa. Nosotros la ponemos con uno o corredizo, si hay más agua le das un poco más de profundidad y la trabas arriba. Eso lo regula el pescador de acuerdo a la profundidad que tiene en el canal, para, exacto, que trabaje bien. Perfecto. ¿Ves, Marcelo? Y acá tenés las cuatro brazoladas. Quédate quietito, vos quédate quietito, ahí se van viendo. Las otras están acá. Exacto. Correcto. Tenés entre rotor y rotor, nosotros le damos 40 centímetros aproximadamente. Y las brazoladitas están con anzuelito pata corta. Y bien robusto, porque es. Exacto, para que no lo rompa. Tienen boca chica, pero son muy fuertes las lisas. Exacto. Y brazoladas de 0,45 también. ¿Viste? Y de 20 centímetros aproximadamente de largo. Bárbaro. Entonces, esta es una línea que es ganadora, ¿eh? Muy bien. Y vos sabés que a mí me encanta ganar. Así que esta me encantó, el colorcito, para verla bien, viste, uno ya está viejito y le cuesta ver la boya. Te agradezco mucho el consejo de hoy, nos vemos la semana que viene, y pero viste, no me voy a quedar con una, porque me voy a pinchar encima, vea. Me voy a llevar los dos colores, por las dudas. El verde anda muy bien, ¿eh? Bueno, ahí está, el verde para Beto y el otro lo pruebo por las dudas. Gracias, amigo, ¿eh? Nos vemos, hasta luego. Hasta luego. Esta vez te llevaste cosas para él. Sí, sí. Esperate, que la semana que viene me llevo otro reel. Orejano del palmar, más de alguna vez ya me quisieron amansar. Soy madera dura en Santa Rosa o Virasoro. Soy naranja dulce en Bellavista y Mocoretá. Yo soy un dorado bromeando en Itaibate. Hola amigo, soy Catalino Jiménez y te espero para hacer una buena jornada de pesca. Y vamos promediando este lindo informe del día de hoy con el agradecimiento a toda la gente, a todos los pescadores por la buena onda, por la predisposición, para que estas imágenes salgan lo mejor posible. Entiendan ustedes que a veces hay mucho movimiento, se hace lo mejor que se puede para tratar de ilustrar cómo está la pesca en el momento en la zona de Berisso. Y el agradecimiento muy especial a este excelente guía, gran amigo Fernando Sánchez. Gracias, hermano, por el informe. No duden en llamarlo, haga su reserva con tiempo y a disfrutar de los mimosos, que esta temporada pinta muy buena y tenemos todavía un mes y pico por delante para disfrutarlo. A llamar y a disfrutarlo. Si algo faltaba, un elemento terriblemente útil para no dañar la vista cuando hacemos fly, cuando hacemos bite, cuando hacemos spinning, cuando vamos a pescar, y que sean facheros, es un buen par de lentes. Y Payo no nos podía fallar, ¿no es cierto, Nan? ¿Cómo va? No es cierto, pero para fachero lo dijiste por mí, ¿no? Obvio, obvio. Excelente, Marcelo. ¿Qué mejor modelo que vos para esto? Escuchame, mirá con esta carita, con este rostro. Ya están disponibles, ya la primera tanda voló. La realidad es que gustó muchísimo en el público.
llegaron los lentes de Payo Argentina, ¿sí? En base 8, que son los que, digamos, que son curvos, ¿sí? Los que se amoldan más a la cara del usuario, y los base 6, que son los más rectos, más clásicos, ¿sí? Todo esto en un polímero que se llama TR90, ¿sí? Esto es hiperflexible, no sé si puedo llegar a ver ahí. Perfecto, mirá. ¿Sí? Increíble, ¿eh? Muy buena calidad. Esto vale la pena destacarlo, que esto es calidad óptica, ¿sí? Hay muchísimos lentes para pesca, pero que no tengan calidad óptica. Esto es calidad óptica directamente, ¿sí? Base 6, te decía, base 8 más curvos, y en las distintas tonalidades según los días en los cuales vayamos a pescar o hagamos actividades al aire libre, ¿sí? Tenemos los clásicos con el polarizado negro, que van a venir internamente con un lo que se llama back mirror interno, ¿sí? Que es un espejado interno, uh-huh. ¿Sí? Estos son los clásicos. Y después van a venir con los rebos, el rebo se le llama el espejado delantero, ¿sí? Va a venir con rebo azul, con rebo verde y con rebo rojo, ¿sí? Aparte del clásico, para la ruta y para el río, ¿sí? El clásico sepia en degradé. ¿Sí? Estas van a ser los distintos modelos, distintos colores, distintas opciones, tanto en el base 8, que va a ser el Paraná, que es el modelo Paraná, o en el base 6, que es el recto, que es el modelo Delta. ¿Sí, Marcelo? Calidad óptica. Así que no hay excusa. Tranquilidad, que más, perdón, más allá de una buena prestación, cuida nuestra vista. Tal cual. Así que no hay excusas para el pescador, para el amante del deporte al aire libre. Se acercan a las casas de pesca, a las casas de deporte, y ya están. Para cualquier disciplina al aire libre. Totalmente. Hasta el trekking puedes hacer. Totalmente, Marcelo. Esto va a venir presentado en un estuche rígido, ¿sí? Con su manual, con sus cualidades. ¿Sí? UV400, eso es a destacar, protección UV400 homologados, y el paño que aconsejamos nosotros para limpieza del mismo. Muy bien. Vos sabés que yo hago training, pero de Asianiares, por eso este estado. Totalmente. ¿Cuál es el que me sugerís? Mirá, yo en lo personal, sí. El rebo azul. A ver, mostralo a la cámara, sí. Para ver las características. El rebo azul. El rebo azul, ese es el que te sugiero. Solo te lo sugiero. Sí, pero... sí, sugiero que me lo des para probarlo. Te agradezco mucho. Buena sugerencia. Sugerencia, sí. Y me voy con un payo de lujo. Hasta luego. Sugerencia, Marcelo. Sí, sugerencia. No lo convencí mucho, pero me lo llevé igual. Hoy haremos una review de uno de los rifles más emblemáticos y distintivos que tenemos en el local. Si hablamos de vanguardia y tecnología, la marca coreana Huben nos presenta el maravilloso K1 semiautomático de última generación. Este rifle hammerless no utiliza resorte ni martillo para accionar la válvula al momento de presionar el gatillo. Por el contrario, todo su mecanismo funciona mediante la presión del aire, reduciendo el desgaste mecánico y las vibraciones innecesarias, además de aumentar la cadencia de tiro y beneficiar al máximo la precisión. La versatilidad de este rifle es otra de sus características principales. Este modelo trae incorporado un cargador rotativo de 19 disparos en calibre 5.5 y 17 disparos en calibre 6.35, el cual se carga directamente sin retirarlo del breech. La potencia varía enormemente de 8 a 100 joules, lo que permite adaptarlo a distintas condiciones de tiro, ya sea práctica a corta distancia o tiros largos efectivos que superen fácilmente los 100 metros. En cualquier caso, siempre recomendamos el uso de balines de buena calidad para asegurar su óptimo funcionamiento.
su depósito de 292 centímetros cúbicos, fabricado en titanio y recubierto en fibra de carbono, tiene la capacidad de soportar hasta 350 bar o 5000 PSI, sin sufrir daños ni alteraciones por fatiga del material. Es importante no exceder la presión máxima para evitar daños en los mecanismos. La autonomía varía en función de cómo se configure el rifle. Puede pasar tranquilamente de 200 disparos a baja potencia a 40 disparos al máximo poder. En cuanto al rango de velocidades, con balines de 16 grains puede ajustarse desde 300 hasta 1300 FPS con una asombrosa facilidad. El rifle es regulado y regulable, lo que significa que trabaja con una presión específica tomada desde la presión total del depósito, logrando disparos más parejos en cuanto a la velocidad. Se puede modificar su regulación desde el orificio que se encuentra debajo de la culata con la llave Allen incluida dentro de los accesorios. Atención, no se recomienda cambiar mucho este seteo. Es preferible dejarlo a la presión de trabajo deseada y solo modificar la regulación de potencia desde la rueda externa. Se puede saber la presión a la que el rifle está regulado observando el manómetro, el cual se encuentra al lado del seguro del gatillo. También podemos resaltar que cuenta con un supresor de sonido totalmente bull barrel y una culata bullpup con un agarre 100% ergonómico. Su culatín es suave para brindar una máxima comodidad al momento del disparo. Además, posee un riel Picatinny con un nivel de burbuja incorporado en el extremo trasero. Este accesorio nos brindará una herramienta sumamente útil para disparar a larga distancia sin resignar en lo más mínimo su precisión.